Espérenme un segundo, chicos, que no encuentro. Bueno, muchachos, ¿me escuchan? ¿Estamos viendo la pantalla? Sí, profe. Listo. Sí, profe. Muchachos, entonces este último bloque nos corresponde a neurología y pues en la área de fisiología, entonces nos corresponde neurofisiología. ¿Listo? Una de las partes de la fisiología un poco más difícil y fascinantes de comprender de algún modo, debido pues a que el sistema nervioso es catalogado el órgano que controla todas y procesa todas las señales, todas los estímulos que se perciben no solamente dentro del organismo, sino también ese estímulo o que se hace, digamos, a nivel ambiental. ¿Sí? Entonces, en esta parte, pues lo que vamos a hablar son las particularidades de la división del sistema nervioso, lo que es sistema nervioso central, sistema nervioso periférico, todas sus divisiones, la vía autónoma, la vía somática, las vías sensoriales, de algunos órganos sensoriales que son muy importantes. Importante también esta parte de fisiología del sistema nervioso porque en la práctica clínica vamos a encontrar bastante casuística de pacientes con problemas neurológicos, ¿sí? Entonces, el objetivo en realidad del clínico, cuando se presenta un paciente con estadios neurológicos o con problemas neurológicos, el clínico en realidad su función es determinar dónde está la lesión y si en realidad está comprometido el sistema nervioso o algún otro sistema puede estar involucrado, ¿sí? Porque digamos, hay que diferenciar aquellos pacientes que presentan un déficit neurológico versus esos pacientes que tienen problemas de algún tipo del sistema o del aparato locomotor, bien sea a nivel del hueso, ¿sí? De la articulación en algún momento o del músculo, ¿sí? Hay que diferenciarlos definitivamente de los problemas neurológicos, porque hay pacientes que van a presentar alteraciones en la marcha, van a presentar alteraciones en el movimiento, ¿sí? Que posiblemente se puedan confundir. Ahí es donde viene el médico como tal a indagar con todo su conocimiento, así es de verdad el problema es óseo muscular o neurológico. ¿Sí? Y es muy importante en estas clases, pues a mí me gusta ser muy práctico, me gusta, digamos, cómo llevar la fisiología aplicarla hacia la clínica, que es muy importante eso, no solamente basarnos en la literatura, en los artículos, en todo lo que está escrito, sino también llevar esto a la práctica porque en algunas ocasiones esto se olvida. Y el objetivo en realidad es que no se olvide o que digamos los principios fundamentales queden plasmados en, o queden en el estudiante presentes
con el fin, pues, de enriquecer su conocimiento. Y su conocimiento no acá en el aula de clase, como yo les digo, el aula de clase, acá nos podemos nosotros equivocar, ¿sí? Ustedes hasta ahora están aprendiendo, pero estas clases o estas materias, inclusive por eso a mí me gusta tomarlos desde chiquitos, ¿sí ves? Porque más adelante, cuando estemos en clínicas y medicinas internas, vamos a ver exactamente qué fue lo que ustedes aprendieron. ¿Qué es lo que ustedes en realidad, cuando lleguen a su vida profesional, van a poner en práctica? Obviamente que uno como médico no solamente se mantiene con lo que se ve en el pregrado, sino el médico siempre tiene que estar en una actualización constante. Hoy no solamente, y esta es una bonita reflexión, no solamente nos mantengamos o nos conformemos, es la palabra correcta, no solamente nos conformemos con obtener el título de médicos veterinarios, ¿sí? Sino de pronto ir más allá. De pronto alguno de ustedes, a comparación de los cursos anteriores, no han tenido mucha práctica de pronto con clínicas. Y con animales, por lo general los grupos anteriores a ustedes son un poquito mayores, ¿sí? Entonces, por ende, ellos tienen un poco más de experiencia, ya que han trabajado, pues de pronto algunos estudiaron fue sencillamente porque ya habían trabajado en alguna clínica o habían tratado con animales, ¿sí? De pronto ustedes son chicos que están salieron del bachillerato y sencillamente pues ya tenían claro que iban a estudiar veterinaria y pues iniciaron a estudiar, ¿sí? Entonces, digamos, hay veces los conceptos son un poco difíciles y yo estoy de acuerdo en que la parte práctica es en realidad la que el estudiante más valora en algún momento y son bonitas. Obviamente que por cuestiones de la pandemia no hemos podido, ustedes ya tuvieron fue clase de histología y anatomía, conmigo pues la mía son en clínica, en la clínica, y por problemas digamos de la pandemia pues la clínica no tuvo la capacidad de abrir, no sé cuándo ocurra, yo creo que hasta el otro semestre será, pero pues en definitiva las prácticas se van a realizar, yo estoy comprometido igual con eso, me gusta, porque como les digo, la parte en la cual el estudiante en realidad va a correlacionar todos los conocimientos que se adquirieron en el aula y lo van a poner de algún modo en práctica. Bien sea, en esta clase inclusive a mí la práctica me gusta, yo traigo a un colega que es especialista en neurología de perros y gatos, de pequeños animales. Y pues él nos cuenta su experiencia y algunos casos clínicos pues que nos ayudan en realidad como a tomar la seriedad, no solamente, sino como a querer en realidad estudiar esta área. Y por eso la fisiología que yo imparto, digamos, como venía para no perder el hilo. Hay compañeros que vienen y estas clases en realidad también es para promover al estudiante, uno pues al estudio y lo otro es a mirar la especialidad médica, ¿no? Entonces, la especialidad médica siempre va a facilitar la vida del profesional. Digamos, usted, si uno ya es especialista, va a ser el apoyo para los demás médicos, ¿sí? Obviamente que pues se tendría que invertir bastante tiempo, ¿no? Y dinero pues para lograrlo, pero pues esa es la idea, ¿no? Y les digo porque la neurología también es una rama muy bonita, ¿sí? Digamos, yo ya les enseñé cardio, alguno puede salir cardiólogo, ¿sí? Ya locomotor, alguno va a ser cirujano, o algunos van a ser ortopedistas, ¿sí? Que no se olvide todos esos conocimientos, todas esas funciones fisiológicas que al final se van olvidando por el pasar de la carrera. Entonces, es eso.
Y pues comenzamos entonces en neurofisiología y empezamos entonces definiendo el sistema nervioso, iniciando pues como su clasificación inicial y que siempre la han mantenido, que es pues el sistema nervioso central, en el cual abarca lo que es el encéfalo, el cerebelo y la médula oblonga. Y la médula espinal, que es una prolongación del sistema nervioso central. Entonces, componentes del sistema nervioso central. El encéfalo. Ya ahorita vamos a ver cómo se va a dividir el encéfalo, los hemisferios, cómo es la división, el diencéfalo, que es tan importante, el tronco del encéfalo. Ya vamos a ir viendo eso. La médula oblonga, que es una porción o un intermedio entre el tronco del encéfalo y la médula espinal. Y finalmente la médula espinal hace parte de esa prolongación del sistema nervioso central que permite pues la salida o que permite la comunicación finalmente. De alguna porción tanto simpática en su gran mayoría como parasimpática, para que tenga comunicación esa porción periférica con el sistema nervioso central, en donde en realidad se va a procesar la información. ¿Sí? Vamos a ver que, digamos, hay diferentes estructuras del sistema nervioso central, por ejemplo, la corteza cerebral, que es la que en algún modo se encarga de generar la traducción o de generar ese análisis, ese procesamiento de la información proveniente de la porción periférica o del ambiente. ¿Sí? Entonces, muy importante ese sistema nervioso central. Vamos a ver cómo en el sistema nervioso central va a estar algunas porciones importantes que ya conocemos muy bien, como por ejemplo, la corteza cerebral encargada de varias funciones, en las cuales pues incluye el comportamiento del individuo, ¿sí? Ese comportamiento pues lo vamos a ver que es de algún modo diferente a medida que vamos madurando, por decirlo así. En realidad lo que le permite a uno madurar, en definitiva, pues es esa maduración total de la corteza cerebral. Las mujeres desarrollan un poco más la corteza cerebral que los hombres, por lo tanto la maduración personal o el comportamiento de las mujeres es un poco diferente al de los hombres. Sí, las mujeres más o menos su corteza cerebral hacia los 25 años máximo ya está completamente desarrollada. Inclusive antes, y en comparación con los hombres que la corteza cerebral inclusive puede desarrollarse hasta terminar de desarrollarse prácticamente hasta los 40 años. Entonces por eso los hombres, hay hombres que inclusive teniendo 40 años no han podido o no tienen un comportamiento maduro, ¿sí? Es de ahí tan el comportamiento del hombre de algún modo tan infantil, tan dispuesto de pronto a cometer errores, un poco más que las mujeres. ¿Sí? Entonces vemos la importancia. Sistema nervioso central, también vamos a ver que además de procesarse la información, van a ver los centros iniciales o los centros de algunos reflejos, de algunas funciones motoras. ¿Sí? Como por ejemplo tenemos a nivel del tronco el encéfalo, una porción que se llama el bulbo raquídeo. En el bulbo raquídeo vamos a tener lo que es el centro del vómito que es la zona gatillo quimiorreceptora del bulbo raquídeo. Para que lo vayan anotando, vamos enterándonos dónde está el centro del vómito. Importante porque el otro semestre iniciamos con digestivo, como esos reflejos enterocólicos o gastrocólicos,
van a permitir que de algún modo se pueda iniciar el vómito. ¿Sí? Llevando donde la información a la zona gatillo quimiorreceptora del bulbo raquídeo. Ahí es donde está el centro del vómito. ¿Sí? Entonces, vemos toda la importancia. Mira el bulbo raquídeo, hay también porciones en la protuberancia en el tronco del encéfalo, que es encargada, por ejemplo, de mantener los patrones respiratorios, la frecuencia cardíaca, ¿sí? También en estas porciones van a estar los patrones que van a coordinar esa hiperventilación, o sea, van a haber unos quimiorreceptores finalmente. Mira cómo todo es una integración, que van a detectar, hacen parte de esos quimiorreceptores del sistema nervioso, una porción sensorial, y van a detectar cambios en el pH, cambios en las concentraciones de oxígeno, cambios en las concentraciones de CO2, para finalmente aumentar la frecuencia respiratoria o disminuirla. ¿Sí? Entonces vemos cómo todo es una relación, son ejemplos que yo les doy para que vayamos pensando cómo es esta relación. El sistema nervioso prácticamente va a estar en todo lado, va a estar rigiendo la liberación de sustancias, como por ejemplo a nivel de las glándulas también van a estar el sistema regidas bajo el sistema nervioso de algún modo, ¿sí? Entonces, vemos cómo este sistema nervioso es uno de los componentes más importantes y un poco más complicados de estudiar, pero también un poco de los más amados por los investigadores, ¿sí? Y otra porción de, entonces, del sistema nervioso, vamos a tener el sistema nervioso periférico. Ese sistema nervioso periférico va a estar dividido en un sistema nervioso autónomo. ¿Sí? Ese sistema nervioso autónomo tiene varias divisiones. Tenemos un sistema nervioso simpático y uno parasimpático. ¿Sí? El simpático, ya para ir empezando a hablar un poco, su neurotransmisor va a ser entonces las catecolaminas. ¿Cuáles son las catecolaminas? La adrenalina y la noradrenalina. Y el sistema nervioso parasimpático, su neurotransmisor, va a ser entonces la acetilcolina. Vamos a ver que estos sistemas nerviosos autónomos, simpático y parasimpático, van a ser un complemento. Sea, que donde llega el sistema nervioso simpático, también va a llegar el parasimpático. Y mientras que uno va a estimular, el otro sencillamente va a inhibir. Profe, ¿cuál era el parasimpático, perdón? El neurotransmisor del sistema nervioso parasimpático, acetilcolina. Y el del sistema nervioso simpático, las catecolaminas, que incluyen adrenalina y noradrenalina, o epinefrina y norepinefrina. Son sinónimos. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Me dicen si voy muy rápido. Vamos bien, ¿sí? Sí, profe. Sí, Listo, profe. listo. Listo. Entonces, como venía mencionándole, entonces ambos sistemas van a estar profusamente comunicados o relacionados entre sí, ¿sí? Obviamente que el sistema nervioso central es el que va a controlar el sistema, de algún modo, el sistema nervioso periférico, sus respuestas y todo esto. Otra porción del sistema nervioso periférico va a ser la porción somática y la porción visceral. Es otro tipo de clasificación.
¿Sí? Ya ahora vamos a ver un cuadro para que entendamos un poco el término y la clasificación del sistema nervioso. Otra clasificación del sistema nervioso y que es muy importante es el sistema nervioso se puede clasificar en un sistema nervioso sensorial y motor. Entonces, sensorial van a ser como el ejemplo que les daba ahora hace rato de los quimiorreceptores. El sensorial van a ser una serie de receptores o va a ser una neurona que va a captar una señal proveniente de la periferia y lo va a llevar a procesar la información hacia el sistema nervioso central. Obviamente que después del procesamiento de la información por parte del sistema nervioso central, se van a enviar una serie de neuronas o van a estar una serie de neuronas que van a enviar la respuesta del procesamiento de la señal, estímulo, ¿sí? Esa respuesta va a ser enviada entonces por una vía motora. Todas las respuestas van a ser enviadas por vía motora. Y es bonito destacar esta clasificación del sistema nervioso, porque en algunos momentos vamos a ver que pueden haber ta daños tanto sensoriales como motores. Y vamos a ver que esa respuesta motora no solamente se va a ver afectada en un nervio periférico, posiblemente, que mantiene una neurona motora inferior, sino que vamos a ver que también pueden haber daños en la médula espinal que contiene la neurona motora superior. Y esa mot neurona motora, esa mo neurona motora superior controla la neurona motora inferior. Entonces vamos a ver pacientes que al momento en que le midamos de pronto algún reflejo, como por ejemplo el reflejo patelar, que es el reflejo de la rodilla, que es el reflejo que a nosotros cuando nos llevan al médico, el médico nos lo realiza, ese reflejo patelar, ¿sí? Podemos evaluar de algún modo el componente motor. Entonces, ¿qué pasa? Que si este perro tiene una baja respuesta o tiene ausencia de este reflejo, ahí el médico, y ustedes ya lo van a ir comprendiendo más adelante, yo solamente les doy ejemplo, el médico ya sabe que si el perro no tiene o tiene ausencia de esos reflejos, el problema es de neurona motora inferior. Y si el perro tiene hiperreflexia, es de neurona motora superior. ¿Sí? Eso lo vamos a ir comprendiendo a medida que vayamos pasando las clases. Entonces ahí tenemos esa división sensorial. También la podemos llamar aferente. Es la que va a aportar información hacia el sistema nervioso sobre fenómenos ocurridos en los receptores sensoriales de la periferia. Entonces, cuando estemos hablando más adelante de la vía aferente, vamos a saber que es una vía sensorial. Y cuando hablamos de la vía eferente, vamos a saber que es una vía motora. Entre los receptores sensoriales, incluyen receptores, un ejemplo, visuales, ¿sí? Lo que son los fotorreceptores, más adelante vamos a ver esos fotorreceptores que están en la retina y que esos fotorreceptores están incluidos los conos y los bastones, ¿sí? Que los conos se van a estimular por la luz y que los bastones se van a estimular por la oscuridad. Y que esa información es procesada pues rápidamente en el quiasma óptico y en la corteza. Hay receptores auditivos, ¿sí? Vamos a ver lo que son algunos huesecillos que nombrábamos que son importantes para la audición, porque acuérdense que la audición en realidad la vía sensorial van a ser los cilios que van a estar
que van a estar en la cóclea, ¿sí? Vamos a ver que esos cilios, al desplazarse o no desplazarse, permiten de algún modo procesar la información, ¿sí? Y que esas vibraciones, en realidad lo que uno escucha son vibraciones. Esas vibraciones van a pasar a través del tímpano, pero ojo, porque el tímpano no es el receptor. El tímpano sencillamente es una membrana fibrosa que permite que pase la vibración, va a estimular lo que es el yunque, el estribo y el martillo, que finalmente van a ir a generar un estímulo sobre coclear, y la cóclea en realidad es donde van a estar, de algún modo, los receptores para la audición, y no solamente para esto, sino también para el equilibrio. Sí, entonces es todo un poco. Yo sé que ahorita inicialmente estas charlas, como siempre les digo, son charlas introductoras, son charlas que nos van a ir, eso comienza desde lo general y vamos a ir enfocándonos poco a poco. ¿Sí? Por eso, digamos, yo arranco con las clases porque si están utilizando los jueves para determinadas tareas, lo más probable es que lo sigan utilizando. Entonces nos pueden acortar las clases, ¿sí? Y por lo general yo voy al ritmo, a un ritmo determinado. Las clases siempre son largas y tediosas. Solo nos podemos ver prácticamente un día, ¿sí? Entonces eso hace un poco más complejo entonces esa situación. ¿Listo? Entonces por eso yo comienzo desde ahorita, porque si no nos coge el día. E inclusive, digamos, hace 8 días también, y hoy por la tarde prácticamente también. Entonces, por eso voy con el tema, ¿listo? Igual, digamos, si tienen alguna pregunta, me van preguntando, no hay ningún problema como para no ir perdiendo la idea. ¿Listo? Tenemos otros tipos de receptores que incluyen unos receptores muy importantes que vamos a llamar los quimiorreceptores. Los quimiorreceptores son receptores que van a sensar o que van a ser estimulados por ciertas sustancias químicas que encontramos en algún momento donde estén ubicados esos quimiorreceptores, ¿no? El ejemplo más común que se da son los quimiorreceptores aórticos y carotidios. Esos receptores quimiorreceptores aórticos y carotidios van a sensar entonces la cantidad de oxígeno, el CO2 y el pH sanguíneo, ¿sí? Entonces, esos quimiorreceptores tienen la capacidad, de algún modo, de enviar señales hacia el sistema nervioso. Digamos, si hay baja de oxígeno, pues aumenta para que aumente la frecuencia respiratoria, ¿sí? Lo mismo si hay un aumento de CO2, también se envía una señal para que aumente la frecuencia respiratoria. Y lo mismo cambios en el pH sanguíneo. Por lo general, el pH sanguíneo, el arterial se encuentra en 7.42 y el venoso en 7.35. ¿Sí? Entonces, cambios en el pH, estos pHs van a estar de algún modo relacionados con las concentraciones de CO2 y de bicarbonato. Entonces, cambios así en ese pH tan drástico van a generar respuestas también a nivel fisiológico, como un aumento en la ventilación. Más que de pronto en la frecuencia, se modifica un poco el patrón y aumenta la ventilación. Y tenemos otros tipos de receptores, que son los receptores somatosensoriales, que están relacionados con el tacto. ¿Listo? Vamos a ver unos receptores importantes que son receptores también del frío, del calor, ¿sí? En el cual pues vamos a ver unos diferentes corpúsculos, corpúsculos de Ruffini, de Meissner, ¿sí? Que de algún modo dan una respuesta, por ejemplo, la piloerección cuando hay frío. También hay otros, hablando de los quimiorreceptores, hay quimiorreceptores también a nivel intestinal. Y esos quimiorreceptores a nivel intestinal, al sensar cierta cantidad de sustancias, como por ejemplo las grasas o las proteínas,
van a enviar una señal que finalmente permite que ocurra la secreción pancreática y la secreción biliar. ¿Sí? Obviamente que están involucradas una serie de sustancias, no solamente el componente nervioso, pero gran mayoría ese papel se lleva a cabo también por ese componente nervioso. Los receptores somatosensoriales también, en una porción de algún modo, más que todo a nivel sensorial visceral, nos van a generar algunos dolores, por ejemplo, internos en el abdomen, por ejemplo, el cólico. ¿Sí? Hay unos receptores viscerales que también pueden ser sensoriales y por eso en algún momento nos da dolor abdominal o cólico. ¿Sí? Obviamente que si vamos a hablar del dolor, el dolor ya toma apartados del sistema nervioso, pero también hay otras porciones involucradas para generar dolor, o sea, otros tipos de receptores además del componente neurológico. ¿Sí? Por ejemplo, los receptores del dolor se llaman los nocioreceptores. Esos son los receptores del dolor. Lo que pasa es que el dolor, ya cuando hablamos del dolor, ya es un concepto también un poco más profundo, ¿no? ¿Hasta acá alguna pregunta? No. Esa información aferente o esa información sensorial, pues se va a transmitir, obviamente, a niveles superiores del sistema nervioso. ¿Sí? Inicialmente, esa información llega al tálamo y del tálamo se envía directamente a la corteza cerebral. ¿Sí? Cuando estemos viendo sistema nervioso central, vamos a ver cuáles son las vías piramidales que utilizan diferentes tractos para enviar la información y las extrapiramidales, que también son muy importantes. Así es que cómo se comunica prácticamente el tálamo, que es donde llega la información proveniente de la periferia finalmente. Porque a partir del tálamo es quien la va a enviar a la corteza cerebral para que la información se procese. ¿Sí? Y el tálamo se va a comunicar con la protuberancia, o de algún modo con el bulbo raquídeo también, o con el cerebelo, y va a enviar la respuesta. ¿Sí? Entonces, el tálamo junto con la corteza son muy importantes porque en realidad es donde van, son los puntos integradores. ¿Sí? De la información. Por otro lado, la porción motora la vamos a llamar eferente. La sensitiva, entonces, aferente y la motora eferente. Y esa porción motora, entonces, transporta información desde el sistema nervioso central hacia la periferia. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a enviar? La respuesta. La respuesta. Por ejemplo, la información eferente conduce la respuesta para la contracción del músculo esquelético, liso y cardíaco. O como les mencionaba, la secreción de algunas glándulas endocrinas y exocrinas. Sí, entonces es muy importante estas vías, ¿sí? Que finalmente pues me van a dar
la sensación o el estímulo y por si, pues, después de que la corteza y el tálamo procesen esa información, pues la respuesta. ¿Sí? ¿Hasta hay alguna pregunta? No, profe. Listo. En cuanto a los componentes del sistema nervioso central, ahí los vemos, entonces tenemos lo que es el encéfalo, que tiene diferentes divisiones. Ya lo vamos a ver dependiendo, digamos, ese encéfalo va a tener una división en los hemisferios, el hemisferio cerebral izquierdo y el hemisferio cerebral derecho. ¿Sí? Va a ser muy importante. Ahí van a haber otras clasificaciones, más adelante las vamos a ver, como por ejemplo, dependiendo de dónde, de la porción del encéfalo que esté cubierta o que esté localizada. Junto a un hueso del cráneo, va a recibir el nombre, esa porción del cerebro. Entonces, digamos, por ejemplo, hay una porción que está ubicada sobre el hueso frontal, a esa porción entonces la vamos a llamar la porción frontal. ¿Sí? Hay una porción que está ubicada en los huesos parietales, entonces lo van a llamar la porción parietal. Hay una porción que van a estar ubicada sobre los occipitales y la van a llamar entonces occipital. ¿Sí? Es como un sitio, es una clasificación que nos ayuda pues a determinar con certeza la ubicación o la porción del cerebro que en algún momento se pueda ver afectada o que desarrolla diferentes actividades. ¿Sí? Es muy estudiado en el humano. Prácticamente. Recuerden que los componentes de medicina veterinaria son prácticamente similares a los del humano, ¿sí? Todos esos estudios en realidad se desarrollan más en humanos. Nosotros, pues, la información de algún modo sí hacemos estudios, pero pues la referimos también más en humanos porque la corteza cerebral es más estudiada en humanos que de pronto en animales, ya que es más desarrollada, pues, en el humano. Y vemos entonces que ese encéfalo tiene unas arruguitas, esas son las circunvoluciones. Y vamos a ver cómo, dónde estarán ubicadas entonces en la corteza las diferentes cabezas o axones. Ya vamos ahorita a hablar de eso, de los componentes de una neurona, ¿sí? Pero prácticamente esa es la clasificación. El telencéfalo es toda esa porción de la masa cerebral. Del encéfalo, ¿sí? Ya sabemos que tiene los hemisferios, vamos a ver que más adelante también se divide en diferentes porciones, dependiendo del hueso donde esté ubicado, ¿sí? Tenemos una porción también importante que es el diencéfalo. En el diencéfalo vamos a tener el tálamo, el subtálamo y el hipotálamo. Recuerden que el tálamo es donde va a procesar o van a llegar todas esas informaciones provenientes de la periferia y finalmente pues se van a comunicar con la corteza pues para llevar esa información y que en la corteza se procese la información. El hipotálamo también es importante. Recuerden que el hipotálamo hay varias porciones o varios centros importantes. Por ejemplo, recuerden que el hipotálamo es el que maneja la temperatura corporal, o sea que es prácticamente, por decirlo vulgarmente, el termostato del cuerpo, es el que en realidad va a actuar en el momento en que hay fiebres y todo eso, o hipotermia. El hipotálamo también, en cuanto a eso, pues sabemos que lo que son los perros y los gatos nacen con un hipotálamo no tan desarrollado, lo va desarrollando en el transcurso del tiempo, mientras que se van convirtiendo o va pasando de cachorros, de algún modo, más o menos hacia los 4 o 6 meses, ya está desarrollado completamente ese diencéfalo, ese hipotálamo en el perro y en el gato. Sí, por lo tanto, ese hipotálamo
Hay que esperar que se desarrolle de pronto de algún modo para mantener al paciente a una intervención quirúrgica, por ejemplo, ya que la anestesia puede producir hipotermia y todo esto. También por eso los cachorros son más predispuestos, los gatos más que todo, a morir por hipotermia. Entonces un paciente que tenga hipotermia puede morir por el frío, ¿sí? Y se ataca entonces el hipotálamo y como en el animal no está tan desarrollado, pues el animal no puede controlar la temperatura corporal, genera hipotermia por debajo de 32 grados centígrados y se muere. ¿Sí? Entonces por eso esos gaticos chiquitos que uno saca al frío se mueren. Si tú tienes un gatico chiquito y lo sacas a la calle en la madrugada, el otro día amanece muerto de la hipotermia. O si no amanece muerto, amanece choqueado de la hipotermia. Entonces, importante el hipotálamo es el centro, el termostato, como les dije vulgarmente, del organismo. El hipotálamo también tiene función hormonal. Es donde en realidad se van a liberar ciertas hormonas liberadoras que van a ir a estimular pues a la hipófisis de algún modo para la liberación de ciertas hormonas. Por ejemplo, en el hipotálamo tenemos, esas células son especializadas, pero tenemos células u hormonas que se van a liberar, por ejemplo, como la GnRH, que es hormona liberadora de gonadotropinas, como la GHRH, que es hormona liberadora de la hormona de crecimiento, vamos a tener TRH, que es hormona liberadora de tirotropina, vamos a tener la TRH, que es hormona, perdón, la, esa es la TRH, ya la dije, CRH y CHR o CRH, que es la hormona liberadora de corticotropina, ¿sí? También se va a producir la oxitocina y se va a producir de algún modo la hormona antidiurética y la somatostatina, ¿sí? Entonces vemos que el hipotálamo también es importante en esa función. Tanto el tálamo como el hipotálamo y algunas porciones de la corteza están también involucradas en la memoria. Entonces, muy importante ese diencéfalo. Es bastante importante. En cuanto al tronco del encéfalo, vamos a tener un cerebro medio que en realidad es una comunicación entre el diencéfalo y la protuberancia, ¿sí? La protuberancia, como les dije, también va a tener bastantes centros es donde van a nacer en ese tronco del encéfalo la mayoría de pares craneales, ¿sí? Los primeros pares craneales no nacen en el tronco del encéfalo, ¿sí? Pero a partir del tercero sí empiezan a nacer todos los pares craneales, ¿sí? Entonces tiene bastante respuesta. Recuerden que la vía parasimpática, para irnos adelantando un poco, esa va a ser enviada por el par 10, el par craneal 10, y el par craneal 10 es el nervio vago. Entonces esa vía parasimpática va a nacer desde el tronco del encéfalo. ¿Sí? La protuberancia, bastante las respuestas motoras, pues tiene la capacidad hasta el centro neumotáxico, que es ese centro que va a aumentar la frecuencia respiratoria, ¿sí? También van a estar en donde en realidad los centros cardiovasculares que controlan de algún modo el tono vascular y la frecuencia pues cardíaca. Y el bulbo raquídeo, recordemos que el bulbo raquídeo es donde van a estar, por ejemplo, algunos centros también, como el centro también del vómito, el centro acnéustico, van a estar entonces en el bulbo raquídeo. El centro del vómito es la zona gatillo quimiorreceptora, es muy importante a nosotros porque la mayoría de pacientes, el motivo de la consulta frecuente puede ser vómito. Entonces, hay que saber cómo es el reflejo de ese vómito a nivel del bulbo raquídeo. Y tenemos otra porción importante, que es el cerebelo, ¿sí?
El cerebelo es el que va a coordinar el equilibrio del cuerpo. ¿Sí? Entonces, ese cerebelo está relacionado entonces con los movimientos y con la coordinación. ¿Sí? Entonces, pacientes que presenten ataxia, que es incoordinación al movimiento, pueden estar sufriendo el cerebelo. Y saliendo entonces del tronco del encéfalo, vamos a tener entonces la médula espinal. La médula espinal tiene varias divisiones, en las cuales pues también, junto con el ejemplo que les da el sistema nervioso, van a recibir esas porciones de la médula, el nombre de la posición o donde estén ubicados. Por ejemplo, las vértebras cervicales le van a dar pues el nombre, o la porción de la médula que esté ahí le va a recibir el nombre de médula porción cervical. Si están a nivel de las vértebras torácicas, pues van a recibir el nombre de porción médula espinal porción torácica. Y si están ubicadas en las vértebras lumbares, médula espinal porción lumbar. Y a nivel sacro, pues también están ubicadas no exactamente la médula espinal, sino la cola de caballo, que es una de las prolongaciones de la médula espinal y que le van a dar la inervación tanto a los miembros posteriores como algunos órganos como la vejiga y el recto. ¿Sí? Entonces, importante esa porción porque hay accidentes o hay predisposiciones para algunos perros a generar una enfermedad que se llama síndrome de Caudequina, ¿sí? En el cual hay una estenosis lumbosacra, genera un cierre de los espacios por donde salen los nervios. De ese espacio vertebral se va a reducir y va a generar una compresión sobre los nervios y el perro se va a caer del tren posterior. Y vamos a ver perros que se arrastran y se cayeron de atrás y se empiezan a arrastrar con las manitos de adelante, ¿sí? Entonces, todo eso es bastante importante. Vamos a ver entonces que hay diferentes porciones de neuronas, diferentes tipos de neuronas. Todas pues van a ir en diferentes porciones del sistema nervioso, tanto central, que es donde hay más variedad de neuronas, pero también a nivel periférico vamos a ver que hay diferentes neuronas, por ejemplo, las neuronas que son componentes de algunos reflejos, de algunos arcos reflejos, vamos a ver que de algún modo puede ser es una pseudoneurona o puede ser también bipolar. Entonces, eso lo vamos viendo más adelante, pero pues sencillamente aquí lo que quería mostrarles era cómo es esa clasificación del sistema nervioso central. ¿Hasta acá alguna pregunta? No, profe. Listo. Profe, yo tengo una. Dime. Los perros o cualquier tipo de animal también segregan hipocretina. ¿Se acuerdan qué? Segregan hipocretina. ¿Y por qué? Cretina. El Eso. núcleo del placer que tenemos nosotros. Ah, no, pero será oxitocina. Sí, creo, es que no estoy de, no estoy Es oxitocina, segura. oxitocina. Claro. La oxitocina es muy importante, esa oxitocina se libera a nivel del hipotálamo y se almacena en la neurohipófisis. Más adelante vamos a ver cuál es la neurohipófisis. Se va a liberar en su gran mayoría por diferentes reflejos. Uno de los reflejos que es muy estudiado en animales es el reflejo Ferguson. Y el reflejo Ferguson es esa liberación de oxitocina. Va a generar contracción o va a generar la bajada de la leche. ¿Sí? Esa oxitocina también, como menciona la compañera, es la hormona de la felicidad o es la hormona del amor. No sé si se vayan a ofender, pero cuando una persona tiene un orgasmo, libera oxitocina. Entonces es denominada por eso la hormona del amor, es denominada también la hormona de la sociedad. Porque entre tú más oxitocina liberes, más hay estudios que la persona que libera más oxitocina tiene capacidad
más capacidad de relación social con las demás personas. ¿Sí? Entonces, sí, en cuanto a tu pregunta, sí, los animales también liberan oxitocina. Esa oxitocina, como te digo, tiene varias funciones, también contracción del útero. ¿Sí? Por ejemplo, cuando nosotros tenemos un parto distósico, utilizamos un tocolítico como por ejemplo, oxitocina directamente se puede utilizar, o algunos medicamentos que me ayuden con esa contracción uterina mediada por la oxitocina. Y también es importante para la eyección láctea. Ya, pero pues ella me pregunta, sí, sí se libera la oxitocina, pero esa oxitocina ya es un componente hormonal. ¿Listo? Si se libera por el hipotálamo, se almacena en la neurohipófisis, ambos hacen parte del sistema nervioso central, pero la respuesta por parte de esa oxitocina es una respuesta endocrina. ¿Por qué? Porque la oxitocina es una hormona. Obviamente que es producida en el hipotálamo y por eso de pronto la compañera lo preguntó. ¿Qué otra pregunta? ¿Sí quedó claro? Sí. Sí, profe, gracias. ¿Qué otra pregunta tienen, muchachos? Démonos un break. ¿Sí? ¿Qué horas son? Porque pues esto es tedioso. Son las 9 y 10. 5 minuticos. 5 minuticos para que vayan sacando las preguntas. Yo me tomo un café y ya regresamos. Bueno. Vale, perfecto. Vayan Vale, sacando las profe. preguntas. Ya llego para explicarle el sistema nervioso periférico. Entonces asimilen esta información. Vamos, sistema nervioso periférico. Y si hay preguntas, bueno, ya nos vemos.
Listo. ¿Me escuchan? Sí, profe. Ah, sí, ya. Listo. Estamos en la pantalla, ¿sí? Me van a traer el cafecito. Bueno, estoy ya hablando. ¿Hay alguna pregunta? ¿Vamos muy rápido o vamos bien? Vamos bien, profe. Listo. Ya. En cuanto a los componentes del sistema, entonces, nervioso periférico, aquí tenemos unas gráficas. Esto nos toca irlo señalando. A ver, con un color que corte, que sería un verde, creería yo. Bueno. El sistema nervioso periférico y el sistema nervioso lo vamos a ver dividido en simpático y parasimpático. ¿Listo? Bueno, vemos entonces que hacen un dibujo de lo que es el tronco del encéfalo, que es esta porción de acá, y la porción entonces de la médula espinal, con sus diferentes porciones cervicales, torácicas, ¿sí?, lumbares y sacras. Obviamente que si hay uno de perro, más adelante lo vemos, este es de humano, que son en estas clases iniciales, esa gráfica, pero el perro ya hay de animalitos, la voy a traer a la próxima clase. Bueno, pero entonces prácticamente es muy similar, ¿no? Es para que me entiendan y por eso la tengo acá. Y creo que esta es de Gayton o de Boron. Bueno, entonces tenemos el sistema nervioso simpático. ¿Cuál es el neurotransmisor? Ya les dije, empecemos a hablar para que empecemos a asociar. La adrenalina y la noradrenalina. Exactamente. Entonces el sistema nervioso simpático va a estar la adrenalina y noradrenalina. Es el neurotransmisor, también son denominadas las catecolaminas, se llaman así por su componente. La mayoría, en su gran mayoría, esas se generan a nivel de la glándula adrenal, ¿sí? En la médula de la glándula adrenal es donde se genera finalmente la adrenalina y no la adrenalina, y por eso pues recibe el nombre adrenalina, porque se genera en la glándula adrenal.
La glándula adrenal es una glándula que está en el polo craneal del riñón, ¿sí? Esa glándula tiene capacidad de generar en su porción medular las catecolaminas, y en la corteza, más adelante yo les voy a explicar eso a medida que vayamos pasando el tiempo, pero pues en la corteza de esa glándula adrenal pues se liberan los mineralocorticoides, los corticoides y los esteroides, ¿sí? Para que más o menos, pero entonces en la glándula adrenal, en la porción de la médula es donde finalmente se va a liberar entonces o se va a generar la adrenalina y la no adrenalina. Y es el neurotransmisor del sistema nervioso simpático, ¿sí? Y del parasimpático entonces vamos a tener la acetilcolina, ¿sí? Yo ya les había mencionado que estos sistemas funcionan, uno es complementario del otro. O sea, que mientras que uno hace una labor de estimulación, el otro puede hacer una labor inhibitoria, ¿sí? Y esto va a ir cambiando dependiendo de los diferentes órganos que se vayan a ver influenciados. Entonces vamos a ver en esta porción intermedia algunos órganos como son los ojos, ¿sí? Las glándulas lagrimales, el pulmón, el corazón, el hígado, ¿sí? El estómago, acá lo señalan, el páncreas, el intestino, tanto delgado como grueso, algunas glándulas como la médula adrenal, mira acá dice, glándulas adrenales, ¿sí? La vejiga, mira, ¿sí? Algunos órganos reproductores también nos muestran ahí ese dibujo. Entonces, el dibujo en realidad nos va a mostrar cómo los diferentes órganos del cuerpo están involucrados tanto por el sistema nervioso simpático como parasimpático. Bueno, prácticamente el cuerpo de un mamífero, ¿no? De un organismo que, pues que trabajamos, como lo es el perro, el gato, ¿sí? Estos animales de compañía van a ser muy similar al del humano. Y vamos a ver entonces el ojo, cómo va a ser influenciado por el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático, ¿sí? Entonces el sistema nervioso parasimpático a nivel del ojo, hay que tener dos términos claros: uno es midriasis y el otro es miosis. La midriasis, es la dilatación de la pupila. ¿Sí? Vamos a tener esa respuesta como tal, ¿sí? Entonces, si nos preguntan cómo se llama la dilatación de la pupila, ya en términos médicos, entonces ustedes ya van a saber que eso se llama midriasis. Y por el contrario, la contracción de la pupila lo vamos a llamar miosis. ¿Sí? ¿Se les va a olvidar el término? ¿Alguna pregunta? Escucho por ahí. Una pregunta. Ahí sí. También cabería lo del término de anisocoria, que es cuando una pupila está dilatada y la otra no. Eso es patológico. Ah, okay. Es patológico. Sí, es patológico. ¿Alguna otra pregunta? Por ahora no, profe. Entonces, en lo que dice la compañera, sí, es digamos que uno ve un paciente de algún modo con una pupila dilatada y la otra contraída. ¿Sí?
Entonces eso es muy importante también, porque si en realidad es patológico, entonces si nosotros vemos a alguien que tiene un ojo, si nosotros, o un perrito que nosotros le pongamos a nivel del ojito la lucecita, ¿qué va a pasar con el perrito, con el ojo del perrito? ¿Ustedes qué opinan si uno les pone la luz? Una contracción. Exactamente. Va a generar, ¿y cómo se llama la contracción? Miosis. Esa. Entonces, por lo general, esa contracción de la pupila al poner ese estímulo visual, pues se va a llamar, como dicen las compañeras, se va a generar una miosis o una contracción, ¿sí? Y esa contracción estaba dada por la vía, entonces, parasimpática. La vía parasimpática genera contracción de la pupila. Y la simpática, ¿qué, ustedes qué creerían que hará la simpática? ¿La dilata? La dilata. La dilata. Entonces, hay medicamentos, por ejemplo, cuando nosotros vamos y nos van a mirar, van a hacer un estudio de fondo de ojo, nos aplican unas gotas de adrenalina, puede ser una adrenalina ocular, o también podemos utilizar atropina ocular, porque la atropina es un tóxico o es clasificado como un órgano fosforado y tiene una actividad parasimpático lítica. ¿Sí? Entonces hace todo lo contrario a lo que hace el sistema nervioso parasimpático. Entonces, digamos, si genera el sistema nervioso parasimpático contracción de la pupila, la atropina lo que hace es dilatarla. Entonces, cuando ustedes vean pacientes intoxicados con órganos fosforados, van a ver que el perro va a tener una dilatación de la pupila, una pérdida de la conciencia, una hipersalivación, ¿sí? Se defeca el perro, hay aumento, hay mioclonos, que es contracción muscular involuntaria, como ocurre de pronto en algún momento en la hipocalcemia. Sí, entonces digamos, a nivel del ojo, a nivel de la pupila, entonces la vía parasimpática va a generar entonces una miosis o contracción de la pupila. ¿Listo? Y la vía simpática pues va a generar, por lo general, lo contrario. Entonces va a generar una dilatación. ¿Sí? Listo. También vemos la glándula salival. Entonces a nivel de la glándula salival, la vía parasimpática va a generar un aumento en la secreción de saliva, mientras que la simpática la va a disminuir. Entonces vamos a ver, aquí es importante también tener en cuenta, porque el sistema parasimpático, tanto a nivel del tracto gastrointestinal, que hablemos glándulas salivales, hablemos de toda la secreción hepática y pancreática, todo el movimiento intestinal, va a estar mediado entonces por esa vía parasimpática. Entonces, ¿qué hace? Aumenta el tono muscular a nivel gastrointestinal, estimula la actividad peristáltica, ¿sí? Estimula la secreción de todas esas glándulas exocrinas, en las cuales pues van a estar entonces las glándulas salivales, el componente de la vesícula biliar y el componente pancreático. Dime, ¿me están preguntando algo por allá? Perdón. ¿Me están escuchando bien, sí? ¿O hay alguna interferencia? No, profe, ahí te escuchamos bien. Listo. Entonces vemos todo esto que ocurre por la vía parasimpática a nivel del tracto digestivo. También a nivel cardiovascular, ¿sí? ¿Qué va a producir? Va a producir una disminución de la velocidad
despolarización del nodo seno auricular va a generar un retraso en la conducción del impulso hacia la musculatura como tal. Alarga el periodo refractario. O sea, ¿alguien sabe qué es el periodo refractario? No, profe. Acuérdense que el periodo refractario a nivel era el periodo en el cual no se podía generar otro potencial de acción para que la célula cardíaca se volviera a contraer. ¿Sí se acuerdan? Que había un periodo refractario absoluto y uno relativo. Yo les explicaba que por más que fuera el estímulo, no se iba a despolarizar nuevamente la célula que respondían a potenciales de acción de respuesta rápida, ¿sí se acuerdan? O de respuesta corta, que tenían esos periodos refractarios y que por lo tanto no había actividad, ¿sí? Entonces va a aumentar esos periodos refractarios, ¿sí? En general disminuye toda esa velocidad de conducción del estímulo a través de todo el nódulo auriculoventricular. ¿Sí? Por lo tanto, ¿cuál sería la función? Va a disminuir la frecuencia cardíaca. Entonces, si se aumenta el tono parasimpático, disminuye la frecuencia cardíaca. Por eso el sistema, la porción parasimpática se llama la liberación del estado de relajación. Entonces, cuando estamos relajados, estamos mediados todo por la actividad parasimpática. Por el contrario, cuando estamos acelerados, la vía de respuesta de huida va a ser la vía simpática. Entonces, la simpática aumenta la contracción del músculo cardíaco, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la frecuencia respiratoria, disminuye todos los movimientos intestinales, ¿sí? Porque si yo voy a salir a correr, pues tengo que disminuir, todo a nivel intestinal se disminuye. ¿Sí? Produce contracción de los esfínteres, ¿sí? Esa es la hormona que se libera cuando tenemos miedo, o esta es la vía que se libera cuando tenemos miedo, la vía simpática. Entonces nos ponemos pálidos, ¿sí? O sea, que genera vasoconstricción también, ¿sí? Aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la frecuencia respiratoria, disminuye los movimientos del tracto gastrointestinal, ¿sí? Entonces, es muy importante tener en cuenta también eso. Toda la vía parasimpática va a estar medida en su gran mayoría por el nervio vago, el par craneal número 10, el nervio vago. Va a estar entonces a nivel de el pulmón, del corazón, del tracto digestivo, ¿sí? En cuanto a lo que es estómago, páncreas, intestino delgado, hígado, de algún modo. Y la vía simpática va a estar dada entonces por unos nervios que van a salir de la médula espinal, ¿sí? Y que van a formar una serie de ganglios, que son unas reuniones de cabezas de neuronas, ¿sí? Y esos ganglios vamos a tener entonces unos ganglios prevertebrales y unos ganglios paravertebrales. A partir de esos ganglios van a salir unas prolongaciones. Esos ganglios están prácticamente ubicados debajo de las vértebras, ¿sí? Y van a salir esos nervios a los diferentes órganos a partir de esos ganglios prevertebrales y paravertebrales. Diferente al sistema nervioso parasimpático, que va a salir en su gran mayoría a través del nervio vago y de algunos pares craneales a nivel del cráneo, por ejemplo,
Mira que cuando evaluamos el reflejo oculomotor, el reflejo oculomotor está mediado por el sistema nervioso parasimpático. ¿Sí? El nervio facial, de algún modo, mira el nervio parafacial, algunos nervios ustedes de los pares craneales van a ver que son mixtos, o sea que contienen vías simpáticas y parasimpáticas, ¿sí? Y que son de pronto de respuesta motora o sensitiva. Toda esa clasificación la vamos a ir viendo poco a poco. Entonces el nervio facial también tiene actividad sobre la glándula salivar, junto con el glosofaríngeo. Y prácticamente sobre todo, o sea, es que el sistema nervioso periférico pues va a estar en prácticamente toda la periferia, todo lo que tenemos, los brazos, las piernas, los dedos, ¿sí? Todas las vísceras. ¿Sí? Va a estar dado por eso el nervio. Espérenme que ya me trajeron mi café. Vayan, ya un segundo, ya vamos para las preguntas. Preguntas, quiero preguntas, muchachos. Preguntas. Profe, Dime. en lo de la parte que tú explicabas de que el cerebelo era el que se encargaba, pues de cierta forma, del equilibrio del cuerpo, y Sí. antes habías dicho que la parte del oído, de la cóclea, si no estoy mal, también se encargaba de, pues, mantener como de cierta forma el equilibrio. ¿Cuál de estos dos son los que tienen como más prevalencia o importancia en cuanto a el equilibrio? O sea, si alguno de los dos falla o algo así, ¿el otro puede suplir esa necesidad? ¿O si falla uno, fallan los dos? Digamos, si falla el sistema vestibular, que es el que está en la cóclea, en los oídos y esto, digamos, el paciente va a tener una ataxia, la coordinación es que el paciente se va a ir hacia ese lado de donde está lesionado. Si digamos, está hacia el lado derecho, el perro se va hacia el lado derecho. Si está lesionado, eso puede generarse por otitis. Por ejemplo, entonces el perro tuvo otitis y ascendió un microorganismo y se inflamó todo el proceso vestibular, todo el proceso que manejaba el equilibrio en esa porción. Entonces el perro se va a ir para ese lado. Entonces va a tener una ataxia. Lo que pasa es que hay que clasificar la incoordinación. Si la incoordinación es periférica, en la cual está el sistema vestibular, o si la incoordinación es central, en el cual está el cerebelo. ¿Sí ves? Entonces, digamos, periférica, como te digo, el perro se inclina hacia un lado. ¿Sí? Y vestibular, el perro pues tiene una coordinación para todo lado. Obviamente que uno tiene que empezar, ya se utilizan otro tipo de clasificación para poder saber si es cerebral, se hace una serie de pruebas. Digamos, se voltea el paciente, se le cambia el eje estacional, que es el eje con el que él está acostumbrado a estar siempre. O sea, se voltea el perro y empieza de pronto a mover, a tener nistagmos, ¿sí? A tener movimientos involuntarios en algún momento de los ojos y nos permite clasificar así si de pronto la ataxia es cerebral. Pero sí, por lo general, en realidad es muy buena la pregunta. El médico tiene que indagar si es periférica o si es cerebral. Cerebelar, perdón. Si es cerebelar. Pero entonces, Ah, okay. sí. Si está, digamos, el sistema vestibular se afecta, el perro se inclina hacia un lado. Bien sea para el lado izquierdo o bien sea para el lado derecho, dependiendo del que se ha afectado. ¿Sí? Y la del Listo. cerebelo es más central.
la incoordinación es como más generalizada, no tira para un lado, sino como más generalizada. ¿Alguna otra pregunta? Profe. Dime. Digamos, en caso de la epilepsia, ¿cómo se vería afectado en cierta forma lo que es la corteza cerebral? Sí, lo que pasa es que en cada convulsión, ¿qué es una convulsión? Una convulsión es una descarga neuronal paroxística involuntaria, se llama así, la define. ¿Qué significa? Que el perro pierde la conciencia y hay una descarga de neuronas masiva. ¿Qué pasa? Que en cada convulsión va a haber muerte de neuronas. Ella dice epilepsia, pero en realidad la epilepsia sería un síndrome. En realidad el signo se llama convulsión. ¿Sí? La epilepsia es una enfermedad en la cual el paciente convulsiona. ¿Sí? Entonces, en realidad ella preguntó fue por la convulsión. Entonces, si en la convulsión hay muerte de neuronas, prácticamente la convulsión la definen como un proceso o círculo vicioso en el cual, digamos, una convulsión genera muerte de neuronas y cada convulsión va, cada muerte de neuronas va a predisponer más a la convulsión. Entonces, esa convulsión sí son muy importantes. Hay una muerte de neuronas que pueden comprometer de algún modo la corteza. ¿Sí? Y ya cuando comprometen la corteza, pues vamos a tener pacientes que posiblemente tengan un déficit neurológico. En el humano está muy estudiado. Entonces, en el humano el paciente deja de hablar. ¿Sí? Nosotros la convulsión la vamos a ver totalmente diferente en los animales. O el paciente convulsionó completamente, perdió la conciencia, tuvo estados de la convulsión, que es el estado preictal, ictal y posictal, ¿sí? Y se volvió incorporal y volvió a convulsionar a los 3 días, por ejemplo, o está convulsionando una vez a la semana, una vez cada mes, ¿sí? O es ese paciente que lleva convulsionando 2 días completos y no para la convulsión, ¿sí? Ya el paciente, en ambos sentidos, digamos, la recuperación de la conciencia en cuando el paciente está convulsionando todo el día va a ser más difícil. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Esos pacientes hay que nosotros realizarle algo denominado la terapia del sueño o la inducción del coma, ¿sí? Entonces, lo que hace es que nosotros generamos la terapia del sueño, esta coma, generamos un coma inducido, ¿sí? Para que el paciente se le bloquee esa corteza cerebral y no permita una nueva convulsión como sistema neuroprotector, o sea, intentando proteger también el sistema nervioso. Obviamente que el sistema nervioso central también va a responder y lo que va a hacer es que de algún modo aumenta el umbral convulsivo, intentando pues que no haya más convulsiones. Hay veces que nos toca hacer estudios electroencefalogramas, que son como las mediciones de diferentes potenciales de acción de diferentes neuronas a nivel de la corteza cerebral, ¿sí? Para ver cuál es la que se está afectando o la que está siendo afectada o la que está generando de algún modo la convulsión. En esos pacientes, hay veces que ya el paciente no responde, sino presenta un pedaleo constante. Y el paciente solo mueve los pies y las manos y no está consciente. Esa es una convulsión muy típica en veterinaria. En esa convulsión, pues, prácticamente la corteza cerebral está siendo afectada. Ya recuperar ese paciente es un poco más complicado. Sí se puede, obviamente, pero es complicado. Ya si hablamos de la epilepsia, como preguntaste, es una enfermedad y genera convulsiones.
Hay una que es denominada epilepsia idiopática, en la cual no se sabe cuál es la causa de la convulsión. No se sabe, porque es que la causa de las convulsiones son varias. Entonces, por más exámenes que se le tomó resonancia, se le tomó TAC, todo lo que se le pudo, los exámenes que se les pudo tomar al paciente, pero finalmente no se encontró la causa de la convulsión. Ahí eso lo llamaremos epilepsia de tipo idiopático. Otra pregunta. Gracias, profe. Dale. ¿Qué otra pregunta, chicos? Ya sí vamos a hablar de los tipos de receptores. Vamos a ver que ya a nivel del receptor, el sistema nervioso parasimpático, que es la acetilcolina, actúa a través de una proteína G ligada de un receptor de membrana serpentina, de un receptor de 7 dominios transmembranas, acoplados a una proteína G. ¿Sí se acuerdan de eso? O tampoco. A ver, y entonces la proteína G, ¿qué estimula? Muchachos, si ya lo vimos. En las primeras clases. Y lo del receptor de acoplado a una proteína G, tú decías que eso era lo de adenililquinasas. Exacto. Entonces, hay los receptores acoplados, exacto. Muy bien. ¿Quién contestó? Karen López. ¿Tú fuiste la que me escribiste, Karen? Sí, profe. Ah, bueno, muy bien, Karen. Sí, Karen. Entonces, Karen. Son esos receptores serpentina, tienen varios dominios o receptores a nivel transmembrana. La adrenalina precisamente va a actuar en ese receptor que está acoplado a una enzima que se llama la adenilato ciclasa y que esa adenilato ciclasa entonces va a coger el ATP y lo va a generar, que va a generar AMP cíclico, ¿sí se acuerdan? Y que el AMP cíclico entonces va a ir a estimular a las proteínquinasas y que las proteínquinasas pues van a llevar a cabo una estimulación a nivel nuclear para generar diferentes actividades fisiológicas. ¿Sí? Entonces así actúa la adrenalina. Es un receptor de membrana acoplado a proteína G que estimula la adenilato ciclasa. ¿Sí? Por el otro lado, la acetilcolina también estimula un receptor acoplado a proteína G, ¿sí? Digamos, este está acoplado a la proteína GQ, también a la proteína GI, que es inhibitoria. Y la otra va a estimular la liberación ¿se acuerdan del IP2 y el IP3? Y que el IP3 más el diacilglicerol y que finalmente activan la proteínquinasa C. Esa vía pueden estimular la vía parasimpática. Entonces, los receptores, por lo general, dependiendo del tipo de receptor, porque acuérdense que hay receptores de la acetilcolina muscarínicos y nicotínicos, que unos son metabotrópicos y que unos son ionotrópicos. ¿Sí ves? Y más aún cuando veamos sistema nervioso central, vamos a ver cuáles tipos de receptores hay, también lo van a ver algo en bioquímica, pero por lo general es eso. Entonces el sistema nervioso simpático, algunos son receptores, la mayoría de membrana acoplada a proteína G. Y en el sistema nervioso parasimpático también hay, pero depende. Depende de qué, de si son nicotínicos
o muscarínicos. Los nicotínicos por lo general son ionotrópicos. Y los muscarínicos son metabotrópicos. ¿Qué significa eso? Que unos están acoplados a canales iónicos, mientras que los otros tienen que desarrollar una cascada o una reacción, una señalización química para desarrollar cierta actividad. ¿Listo? Sí, pero... Listo. ¿Qué otra pregunta? Bueno. En cuanto a los elementos celulares del sistema nervioso central, tenemos una serie de células. Por lo general, nosotros cuando hablamos del sistema nervioso siempre nos referimos a las neuronas. ¿Verdad? Entonces nosotros, sistema nervioso, sí, neuronas. Entonces, ¿qué pasa? Que hay otras células, aparte de las neuronas, ¿sí?, que hacen parte también o que componen ese sistema también nervioso. ¿Cómo lo son las células neurogliales? Sí, entonces, estas células neurogliales son células que van a servir de sostén. Inicialmente pensaban que eran de sostén, o sea, pero a medida que se fue desarrollando investigaciones posteriores, se fueron dando cuenta que funcionaba, que adicional a que habían diferentes tipos o diferentes componentes de esas células neurogliales, también tenían otras labores bastante importantes, algunas como la producción de mielina, ya más adelante lo vamos a ver, algunas como mantener la barrera hematoencefálica, ¿sí? Y algunas células neurogliales son capaces, pues, de mantener contacto con células para darle los nutrientes o abastecerla de algún modo. Entonces, esas células neurogliales también son denominadas neuroglia, ¿sí? Como les digo, inicialmente se pensaba que era un sistema de sostén, un sistema conectivo del sistema nervioso, que el cual, pues, solamente se servía, pues, para unir, ¿sí? Y de ahí salió el nombre o el sufijo glia, que significa pegamento, ¿sí? Entonces, era el que pegaba las neuronas. Inicialmente lo clasificaron así. Sin embargo, como les mencionaba, en la actualidad se reconocen todas las células que componen la neuroglía y su función, de algún modo, no solamente en la comunicación, sino de varias formas en el sistema nervioso central. Una característica importante es que, a diferencia de las neuronas, las células neurogliales mantienen la división celular en la edad adulta. Cuando hay una lesión cerebral, por lo general recuerden que las neuronas mueren y no dicen, normalmente dicen, no, es que las neuronas no se regeneran. En algo están en razón, pero sí proliferan estas células neurogliales intentando de alguna forma mantener la comunicación y mantener a la neurona que sufrió la lesión, de algún modo, ¿sí? Entonces, estas células neurogliales, cuando hay una lesión a nivel del cerebro, del sistema nervioso central, van a proliferar, por el contrario, las neuronas van a morir. En cuanto a su clasificación, entonces tenemos que la neuroglía se divide en las células de la microglía y las células de la macroglía. Las células de la microglía
Son similares a los macrófagos, son el sistema inmune, son los fagos, los que fagocitan, tienen capacidad de fagocitar, ¿sí? Entonces serían el sistema inmunológico en el sistema nervioso central, ¿sí? Entonces son las células inmunitarias del sistema nervioso, ¿cómo se llama? La microglía. Entonces cuando hay lesiones o infecciones o enfermedad, mira, ahí lo dice, como esclerosis múltiple, ¿alguien sabe qué es la esclerosis múltiple? El Parkinson, el Alzheimer, ¿no? Es como cuando se degrada como lo que protege a los nervios y no hay como una correcta comunicación. Sí, sí saben, esclerosis múltiple. Bueno, la esclerosis múltiple es la que le dio, digamos, a Stephen Hawking, el que hablaba de los agujeros negros y eso. Entonces una esclerosis múltiple es que hay una lesión en todos los nervios periféricos y el paciente queda sin movimiento. Sí, es degenerativo. El Parkinson, sí, es en cual el paciente empieza a tener movimientos involuntarios, le da a los ancianos, pero también a los jóvenes, donde el paciente mueve las manos, sí, no tiene control de eso. Y el Alzheimer, que es esa enfermedad donde hay pérdida de la memoria. ¿Sí? Entonces, en esas enfermedades, en enfermedades infecciosas, meningitis, todo esto, también va a haber un aumento en los componentes de la microglía, que finalmente son ese sistema inmunológico, esos macrófagos císticos, ahí dice, lo relacionan a los macrófagos císticos en el sistema nervioso. ¿Listo? Listo, muchachos. Yo ya, para no tomar más tiempo, faltan 3 minutos. Entonces, dejamos ahí. Nos vemos ahora más tarde para armar los grupos y para darle la información a ver cuándo nos vemos para la nota, si nos vemos ahora más tarde o finalmente nos vemos mañana en la mañana. ¿Listo? ¿Alguna pregunta o algo? Profe, pues no es de manera pregunta, pero necesito hablar contigo ahorita. Dale, ¿con quién es? Helen, profe. Dale, ¿tú me puedes escribir? Sí, profe, es que yo ya te había escrito. Sí, pero sí, no, ya te iba a contestar. Sí, pues es igual para... Pues, ¿cómo te fue? Bueno, es que es pues, para hablarlo. ¿Listo? Después de clase, después de que mis compañeros salgan, profe. No, pues dale por el... Por el privado, por el WhatsApp, ya te llamo. Listo, profe, dale. Listo. Bueno, chicos, ¿qué otra pregunta? Dime. Es que, pues, la profesora de histología y de bioquímica hace la realimentación de las notas. Pero, sí, pues, el profesor de anatomía y la profesora de embriología, pues... Se le ha pedido varias veces que si nos podían hacer la realimentación de las notas. Dale, listo. Yo les voy a comentar eso. Igual yo les voy a mostrar las notas, las mías ahorita también. Ya al finalizar yo les muestro mis notas, cómo les queda el corte. Y ya solamente faltaría unificar. Pero igual yo les voy a mostrar todas las notas ahí que ellos me envían para ver si hay alguna objeción, ¿listo? O si tienen que hacer algún reclamo. Vale, profe. Listo, chicos. Entonces ahorita no...